Aquí te van unos pequeños tips para que puedas sacar el rango S en el capítulo 3, misión 7, donde te enfrentas al Skull Reaper. Lo primero que debes de hacer al iniciar la misión es de enfocarte en los dos portales que aparecen al lado del Skull Reaper, donde aparecen los enemigos. Hay que matarlos para poder juntar la cantidad de 10.000 puntos. Verás que con esos dos portales no te van a dar una gran cantidad de puntos. Lo que puedes hacer es destruirlos a sus primeros y luego después irte a atacar sus puntos débiles, que viene siendo la cabeza, el pecho, donde tiene el cristal, las pinzas o brazos, como los quieras ver tú, y la cola, o igual donde está el cristal. Al momento de atacar esos puntos consecutivamente se van a destruir. Eso también te va a sumar puntos para que puedas sacar el rango S. En dado caso ves que en tu puntuaje total no llegas a 10.000 puntos, lo único que tienes que hacer es hacer tiempo para que pueda el Skull Reaper pasar a sus siguientes fases y pueda invocar más portales y así matar a más enemigos hasta llegar a ese punto donde te digo que tienes que juntar 10.000 puntos. Ya habiendo conseguido los 10.000 puntos, lo que tienes que hacer es matar al Skull Reaper. Ya te da la suma total de por haber completado el jefe y te da un total de 50.000 puntos, y así es como consigues el rango S en esta misión.